Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a Tutoriales Net. Mi nombre es Carlos y el día de hoy estaré enseñándoles a crear, un efecto de reflejo en lo que vendría siendo el programa de Adobe Photoshop. Para esto voy a dar el ejemplo con un texto. En este caso, aquí ya tengo creada la composición y lo que voy a hacer sería, hacer reflejar un texto. Tú lo puedes hacer con una fotografía o así añadiéndole un efecto a la imagen, etcétera. Ya puedes aplicar este efecto en infinidad de cosas, ¿ok? Así que, ¿qué tal si iniciamos con el tutorial? Para esto, como les había mencionado antes, voy a utilizar de ejemplo un texto. Así que, voy a escribir cualquier texto. Muy bien, aquí yo tengo, por ejemplo, yo mi texto, ¿no? Pues a ver. Voy a centrarlo. Pues para hacer este efecto de reflejo, vamos a tener que duplicar esta capa, la capa que vamos a reflejar presionando Control más J. Una vez hecho esto, esa capa le vamos a dar clic derecho, rasterizar. Y lo siguiente por hacer sería presionar Control más T y dar clic derecho, voltear horizontal, clic derecho, voltear vertical y listo. Ok. No, era necesario voltear vertical, perdón, horizontal quiero decir, ya que hay algunas veces que sí es necesario, así, por muy extraño que lo sea, sí, a veces es necesario, ¿ok? Muy bien, aquí lo vamos a colocar más o menos así. Y lo siguiente para hacer sería crear una nueva máscara de recorte y con la herramienta de degradado, ¿en dónde está la herramienta? Acá está, G. Con la herramienta de degradado, pues vamos a presionar Shift y vamos a hacer un degradado más o menos así. Y le vamos a bajar la opacidad. Ah, más o menos así, miren, por ejemplo. Aquí puedes estar apreciando que tengo un efecto como de un poco de reflejo. Allí está. Solamente tenemos que bajar la opacidad y borrar un poco la parte de abajo. Este es algo muy sencillo. Incluso estas las voy a combinar. Y miren, este efecto de reflejo a mí me ha gustado. La verdad, es algo muy sencillo de hacer. Este tutorial ha sido demasiado corto, pero espero que te haya servido de mucha utilidad, ¿ok? Yo me llamo Carlos, nos vemos en un próximo tutorial de Tutoriales Net. Espero que les haya servido como ya lo había mencionado antes. Hasta la próxima, amigos. Adiós.